Está aquí. Lo siento. Dao, ¿por qué has venido? ¿Qué eres? Míranos, atrapados aquí. Una eternidad en el tajo de un carnicero, esperando la caída del cuchillo. Solo queda esto de mí. Dao, estoy aquí. Mírame. Conozco ese nombre. Te conozco. Había sangre. Máscaras y espadas en ristre. Billy Lark, ¿recuerdas cuando me odiabas? Y me has seguido al vacío. Has traído el puñal. No puedo herirle. No puedo hacer nada. Solo tú puedes matarle. ¿Cuánto he esperado aquí? Demasiado. Ahí está. El forastero. Todo este tiempo soñando en el vacío. Me pregunto si soñó este momento. Vamos, ve. Acaba con su miserable vida. Casi parece que le duele. ¿Es esto lo que de verdad quieres? ¿Se lo merece de veras? ¿Sabes cómo acaba esto, Billy? Encontré otra forma. El forastero estuvo vivo antaño. Pasaba los días en las calles de una ciudad olvidada. Estos sectarios le arrebataron todo. Incluso su nombre. Pero yo lo conozco. Su nombre es la marca. Solo los muertos pueden leerla. Si se lo devolvemos, será libre. Vivirá el resto de sus días como un hombre cualquiera. ¿La marca? No. Tienes que matarle. No me puedes pedir esto, Billy. No después de todos a los que ha herido, de todo lo que hemos hecho. ¿Por qué tiene la culpa de lo que hicimos? Nos permitió defendernos. No mintió sobre lo que podríamos llegar a ser. ¿Sabes en lo que me convertí? Pensábamos que Dunwall nos pertenecía. Que podíamos ahogarlo en sangre. No. Sabía que nos volveríamos monstruos como él. Siempre lo supo. Ponle fin, Billy. Solo sabe hacer daño. Vi a la secta que le hirió. Llegó a morir en sus manos. Mírale. No fue elección suya. Nunca pidió este poder. Entonces ponle fin. Acaba con su miseria si le compadeces. Será un futuro mejor que lo que le espera ahí afuera. No puedo devolverle a la calle. Allí solo le espera sufrimiento. Le pondré fin aquí y ahora.
mano derecha. Hasta que lo fuiste. ¿Pero tiene que morir? Hace años te hice algo terrible. No merecía vivir. Pero no me castigaste. Me diste una oportunidad. Déjale vivir, Daud. Déjale tener la vida que perdió. Como hiciste conmigo. Cuando dejaste Dunwall, esperaba que vivieras una vida mejor sin mí. Que tu futuro no fuera matar por dinero. Hasta que alguien te traicionara. En este mundo el perdón escasea, Billy. Eres mejor de lo que yo era. Sangre. Puedo oír la voz de Daud. Has logrado algo imposible. Te dejamos vivir. Puedo sacarte de aquí. Estos ojos permanecieron cerrados durante siglos y lo vi todo. Aquí atado, paseé por las mentes de generaciones. Y ahora... Eres libre. No puedo cambiar lo que te hicieron hace tiempo. No más de lo que puedo cambiar lo que me hicieron a mí. Pero ahora tienes la opción de ser alguien nuevo. Alguien mejor. Debe ser extraño saber lo que sabes. Ver con ojos viejos todos los secretos del mundo. Hemos visto lo peor del corazón de la gente. Pero al final... Está aquí. Lo siento. Mírate. ¿Esto es lo que intentaba ocultar la abadía? ¿Lo que querían saber los sin ojos? Estoy en el centro del vacío. Y no eres un horror al que deba enfrentarme y combatir. Estás a mi merced. Pero siempre has estado a merced de gente malvada, ¿verdad? Dijiste que debía elegir. Bueno, vine a hacerlo. He visto lo que querías que viera, cabrón de ojos negros. Y no cambia nada.
Así es como acaba. Así acaba siempre. Ya veo. Ya veo. No quedan opciones. Ya está. Has cortado el nudo por el centro. El resto se desmoronará. El mundo cambiará por fin. Quizás el mundo sí. Nosotros no. Los asesinos no cambian. Pasó lo que tenía que pasar. Quizá no sea justo, pero no se me ocurre nada que lo sea. Sé que los culpables no tienen su merecido. El cabrón de ojos negros no lo tuvo. Pero con ese puñal en su corazón, saldé las cuentas. Murió por la gente que retorció con su magia. Sectas, brujas y asesinos. Por toda la locura y el caos que causaron. Por Daud, por mí. Y después de todo, sigo siendo solo una asesina. Tengo muchas dudas, pero sé que algunas cosas son ciertas. Ya no existe el forastero. Y ahora, el mundo cambiará de forma inimaginable. Pero el vacío sigue ahí, resonando más allá de lo visible. Y no queda nadie para decidir a quién tocará su magia y a quién no.